Ahorita que está de moda engañar a tu pareja, solo quería recordarles que todas tenemos una amiga a la que le ha pasado o nos ha pasado a nosotras. Así que si bien no todos los vatos son iguales, parece que sí hay muchos que hacen lo mismo. Y recordarles también que la infidelidad también es una forma de violencia. Todos los hombres somos iguales. Miren cómo omite por completo lo de las mujeres infieles. Siempre el hombre es el malo, ya estoy harto de ser el malo. ¿Cuándo me toca ser el bueno, dime? ¿En qué momento? Este mundo no te deja ser bueno. ¿Mujeres infieles? No, no, no. ¿Cómo crees? Eso es un mito. ¡No! ¡Es un mito inventado por los perros! Solamente los hombres son iguales, las mujeres no. Vivimos en una sociedad. Siempre todo es culpa de los hombres. Las mujeres nunca han sido infieles en su vida. ¡Efectivamente! Nos va a caer un asteroide y es culpa de los hombres. Miren, miren esos comentarios. Si entramos en el tema de fidelidad, las mujeres pierden. Y por eso cada semana le rompen viralmente el corazón a un vato por infidelidad. Te digo por qué es viral de que un hombre engaña a una mujer y no una mujer engaña a un hombre. Por el simple hecho de que una mujer se puede victimizar. Tiene esa posibilidad. Quieras o no, eso vende mucho. Un hombre no tiene esa posibilidad. No se puede. Nadie le haría caso en su vida. A nadie le importa. Me fueron infiel, no puede ser. Qué triste. Sabía que no tenía que salir con la gente Piscis. ¡Lo sabía! Bueno, no hay de otra. Tengo que grabarme de un ángulo más triste. Ya sé. Ajá, así, así, así me veo triste. Sí, 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 así, así, así. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla. Ay, pero qué idiotez. Idiotez. No solo los hombres sufrimos infidelidades también. Pero eso es imposible. En el mismo porcentaje. No, 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 no. Esto no es cierto. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira global! ¡Es una mentira! A nosotros los hombres nos conviene más callar infidelidades. Por la sencilla razón que los hombres siempre somos culpables de todo. ¡De todo! Un hombre le es infiel a una mujer, es culpa del hombre, ¿ok? Si una mujer le es infiel al hombre, no es culpa de la mujer. No, no, no. Es culpa del hombre porque la descuidó. Además, nosotros no nos podemos grabar de que nos fueron infieles. Con nosotros nadie va a tener contemplación, sororidad o nada de esas cosas. No, no, no. Te fueron infiel. Te fueron infiel. Ja, ja, ja. El pendejo. El pendejo. Mejor nosotros nos cosemos la boca y nadie se entera de que nos fueron infiel. Maldita, te odio. ¿Por qué me fuiste infiel con mi abuelo? Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Y por eso es muy difícil que un hombre suba a sus redes sociales que le fueron infiel, llorando en una esquina, porque a nadie le importa. Nunca se va a hacer viral algo que a nadie le importa y nadie nunca sube. Así de sencillo. Aparte, ¿cómo es eso? Si no es viral, entonces no pasó. No pasa. Ah, qué bien, pues. La infidelidad hacia los hombres va mucho más allá y es muy maligna, pareciera hecha como por Satanás. Te equivocas. Soy el mismo demonio. Sino que además, fruto de esas infidelidades, nos hacen cargar con un chamaco que no era mío. ¿Qué? Toda la vida y nunca nos enteramos. Eso de verdad sí me parece maligno. Hecho por el mismo Lucifer en persona. Eso no es de Dios. ¡No jodas! Una cosa es que te hayan sido infiel. Ay, pobrecito, pobrecito. Y otra cosa es que estés toda tu vida manteniendo un hijo ajeno. Eso es... ¡Coño! Y sí, a los bellos no les importa dejarte llorando y temblando de ansiedad a las 3 de la mañana. Jijiji, soy bien pendeja. Perdón, mana, pero eso aplica para ambos lados. La diferencia es que uno se lo guarda para sí mismo en lugar de usarlo para obtener atención.
años y las mujeres no engañarán, carita de que me estoy partiendo de risa, jijiji. ¡Órale, Bob! ¿Me respondiste? Genial, lo anoto en las cosas que me valen, VRG. Por lo menos hay gente que le responde, ¿no? Ya es algo. Leí esos comentarios y me dio peste bubónica. Bueno, ni modo, la que me va a querer así.